Jara y Seda les propone durante los próximos 30 minutos que se embarquen con nosotros en una aventura a bordo de la Aura Marina. El puerto Marina Rubicón, situado al suroeste de Lanzarote, es la base desde la que iniciaremos una travesía dirección sur, en busca de una de las especies migratorias más fascinantes de cuantas visitan estas aguas. Quien conoce y ha pescado el peto en alguna ocasión, sabe que se trata de una especie que ofrece unas cualidades deportivas fuera de lo común. Para ello contamos con un equipo de élite. Óscar Pinedo, patrón y responsable de Rubicón Fishing, vive con la vista puesta en el mar y en la pesca. Y su barco, el Aura Marina, puede presumir de haber logrado más de un récord mundial en estas aguas. Durante la jornada las cañas estarán a cargo de Rubén y Scott. Buenos días, patrón. ¿Qué tal, Óscar? Hola, Rubén. Buenas. Gracias, Scott. ¿Cómo estamos? Bien, gracias. ¿Qué tal? ¿Todo listo o qué? Buena cosa, hombre. Venga, vamos, aquí preparando un poco los aparejos, revisando. Sí, perfecto, entonces. Venga, pues. Canarias es uno de los destinos de pesca más reconocidos y sus aguas se encuentran entre las más deseadas por pescadores de todo el mundo, no solo por su clima, sino también por ofrecer la pesca de los mejores trofeos durante todo el año. En invierno se pueden pescar a fondo, por ejemplo, el bocinegro o el mero. A partir de junio entran los grandes medregales para el curricán de fondo o el jigging. Y poco a poco llegan los grandes viajeros, el marlin azul y el blanco. Y por supuesto, el que será protagonista de nuestro programa, el peto. Una última mirada a tierra al enfilar la bocana del puerto. Durante la travesía, Rubén y Scott apenas tendrán tiempo de comprobar los equipos y asegurarlos para el trayecto. El parte es favorable y no hay tiempo que perder cuando se trata de llegar a la marca unas horas antes del reviro de las mareas, momento en el que aumenta la actividad de los peces. La silla, sí, eso es. Venga, gracias, Rubén. Retiran todo lo que pueda molestar a popa, incluida la silla, que no usarán para la pesca del peto, y ponen rumbo a la Isla de Lobos. Tiempo que tardan en llegar a la primera marca, Scott prepara las muestras que usarán para cacear en el estrecho de la Bocaina. ¿Del pulpo? Gracias. Está bien, ¿no? Para atraer a los petos usarán dos pulpos como este, de cabeza plomada y vistosos colores, y dos artificiales. Los pulpos los colocan suspendidos en sendos tangones a mayor distancia que los artificiales. Larguito, ¿eh? Ok. Ahí va bien. Vale. ¿Quieres largar la rapala también? Vale. Perfecto. Los artificiales se largan a dos o tres olas de distancia de la popa y Óscar ajusta la velocidad de los motores para evitar que las líneas soporten una tensión excesiva. La pesca del peto al curricán, como cualquier otra modalidad, gana en alicientes cuando se busca la relación mínima en
entre la resistencia de la línea y la fuerza del pez. Carretes y líneas de 50 libras y cañas ligeras de 50-30 son las escogidas. Cuanta más ventaja se le da al pez, más deportiva resulta su pesca. Para darle aún más ventaja al pez, no usarán la silla de lucha, sino estos pequeños arneses donde fijar la base de la caña. De esta forma cuentan solamente con la fuerza de los brazos y de la espalda para luchar, al tiempo que ganan más tacto con el pez y les obliga a ser más precisos durante la pelea. Es la hora buena para la pesca. Está cambiando la marea y Óscar empieza a dar pasadas con el aura marina sobre sus marcas del estrecho de la Bocaina. A una velocidad relativamente alta, es posible que la sombra y el sonido del barco atraiga los petos desde las profundas aguas azules. ¡Venga, Rubín, que es un peto! ¡Venga, venga, 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 recogiendo, que se viene para el barco! ¡Venga, venga! La pegada de un peto es espectacular. No en vano, ocupa el primer lugar del mundo entre los peces más rápidos en relación a su tamaño, con velocidades que superan los 80 kilómetros por hora. Para evitar que se enreden las líneas, Scott recoge todas las cañas lo más rápido que puede, mientras Rubén trata de recuperar sedal. A ver, Rubén, ¿se ha ido? Venga, hombre, venga, pues montar otra rapala es lo que tiene, que ha partido el acero, ¿no? Venga, venga, trabajando, vamos a montar otra. Seguro que era un buen bicho porque... Cuanto antes esté la muestra de nuevo en el agua, más probabilidades habrá de capturar al peto. Su mandíbula es fuerte con dientes tan afilados como cuchillas. Por eso, para el bajo se emplean unos 50 centímetros de línea de acero. Tanto el artificial como el acero y el giratorio deben estar perfectamente montados para evitar la pérdida de capturas. Una segunda pegada en el tangón de babor. Se fue. Durante unos segundos, Scott comprueba que efectivamente la captura se ha perdido. Dale. Lo cierto es que el comportamiento del peto cuando pica es fascinante. Atacan a gran velocidad. Pueden sacar 100 metros de línea en apenas unos segundos, haciendo chillar al carrete como si hubiera mordido un pez mucho mayor, para después dar un giro de 180 grados y nadar a toda velocidad hacia la embarcación. La línea se queda entonces sin tensión y obliga al pescador a recogerla a toda prisa. La pegada de un peto puede dejar sin aliento a cualquiera. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo va eso? Bien, aquí. Vamos a ver. Hay bastante carnada. La carnada está profunda y bueno, ahora yo creo que con el reviro va a subir a superficie, ¿no? Estamos en la zona donde ha comido antes el pescado también y me voy a quedar aquí, pegando una batida buena. Vamos a ver. Venga, Rubén, caña adentro.
acerca el momento de contemplar a este magnífico túnido de cerca, aunque los metros finales son los más delicados. Venga, Scott, bien, bien, bien. Cuidado que se nos viene, que no se meta bajo el barco, venga. Bien, 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 perfecto. Primer peto, un pez inconfundible que llama la atención por su cuerpo largo y esbelto, de brea brillante y atigrada. ¡Precioso! ¡Sí, patrón! ¡Buenas noches! ¡Sí, bichero! ¡Sí, marinero! ¡Buen bicho! ¡Y buen pepi! ¡Vamos a por otro! ¡Precioso! ¡Está precioso! Vamos a ver este. Échame una mano, aquí no puedo. Venga ahí. ¡Ah! La foto es obligada. Un gran recuerdo de la captura de un buen ejemplar que ronda los 30 kilos de peso. Y la primera de un día que promete más sorpresas. Ya te lo he dicho, que aquí cuando comen, vamos, se pone a tope. Están comiendo en las de popa todo el rato. Venga, vete para atrás, que vamos a pegar otro, que hay un montón de carnadas. Venga, venga. ¿Estás viendo, cabrón? Sin alejarse de la zona que han estado batiendo, con la ayuda de la sonda, Óscar obtiene la prueba de que las corrientes no les han alejado de las marcas buenas. Lo que han encontrado es el artificial que se llevó el primer peto. Mira, lo hemos recuperado aquí. Bingo, bingo, bingo. Vamos a saber lo que ha fallado. ¿Tiratorio otra vez? No, no. Línea. Nudo. Se ha soltado el nudo. No, se ha partido en el nudo. ¿No? Se ha partido en el nudo, claro. Porque está... No, la cola de... La captura de un peto gana muchos puntos en emoción y deportividad si se lucha en stand-up, es decir, de pie y sujetando la caña con las manos. Si a esto le unimos el uso de equipos ligeros que pongan a prueba la habilidad del pescador para no romper la línea, el espectáculo está asegurado. Perfecto, vamos a ver si hay suerte. Venga, 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 peto, peto, venga, fuera, venga, venga, venga. Escorro, no, pero la otra banda, la otra banda, venga. Thank you.
Esta es toda una lección de concentración y trabajo en equipo. Un doblete de Petos es un acontecimiento único y ninguno de los pescadores quiere perder su trofeo. La picada de un peto es intensa y muy poderosa, mucho más de la que se esperaría de un pez de su envergadura. Pero estamos ante un depredador inteligente y muy veloz que pone a prueba la resistencia no solo del pescador, sino también de su equipo. ¡Me tienes tirando el animalito! Ya platea ahí. Está con fuerza todavía, ¿eh? Está con energía, ¿eh? No sé si estará robado. Me tocó el peleón. Finalmente se entrega agotado y a bordo se celebra el doblete. ¿Puedes, Scott? Oh, precioso, ¿eh? Bien, yeah, Rubén, sí, señor. Ese patrón. Ese patrón, ¿no? A vosotros. A los tigres. Qué buena, ¿eh? Bueno, joder. Fui a coger la caña para entrarla, para recoger. Di dos vueltas a la manivela y me pegó a spinning. Sí, ¿sabes? Sí, que ya, pero en el cañero, ya venía recogiendo. Sí, sí. Este cuando pegó la embestida y los saltos que estaba pegando fue precioso. Sí, precioso. Sí. Por tercera vez voy a comer en la de atrás. Sí. Con esta picada superamos la mejor de nuestras expectativas. Otro peto pega en el tangón de estribor y de nuevo el ritmo frenético se apodera de la popa de la uramarina. Óscar recoge rápido cuando el peto se enfila hacia el barco.
lado tenemos aquí a Miguel. Vale, perfecto. ¿Las cuenta? ¿Abrimos la puerta por aquí? Cuidado, te suelta el puño, ¿eh? ¡Vamos! Este sí, este es el del puretillo. ¡Arriba! Oh, es bueno, ¿eh? Es bueno, es bueno, ¿eh? Es un... ¡Qué bonito! Se ve precioso, grande. Esto no se pesca solo, ¿eh? Esto es un trabajo de equipo. ¡Qué bonito! Precioso, precioso. Me dura un poquito más la batalla y mañana con contractura, pero bueno. Este con el pulpo... Lo hemos lidiado bien. Mira, que me estoy escribiendo contra el cano. Pasadas las horas de mayor actividad, el Aura Marina sigue en busca de bolas de carnada que den pistas sobre la presencia de otro peto con el que darle un final redondo a la jornada. Junto a la sonda, la presencia de bandos de pájaros, peces voladores u objetos flotando a la deriva nos pueden indicar el lugar más idóneo hacia el que cacear. ¡Peto! ¡Venga! Cinco petos a popa son cinco motivos por los que felicitarse. Pasará mucho tiempo hasta que olviden este día, si es que alguna vez lo hacen. Por el momento llega la hora de regresar a puerto, satisfechos por el trabajo bien hecho y con la tranquilidad que da saber que quizá otro día puedan repetir, siquiera acercarse, a un día de pesca con un resultado como el de hoy. Vuelta en tierra, en el espectacular escenario que ofrece la caleta de Caballo, al noroeste de Lanzarote, el peto aún ofrece una última sorpresa. Para quienes lo han probado, es sin duda uno de los mayores manjares que ofrece el mar. Su carne es blanca, compacta y de textura suave,
y su preparación muy sencilla. Sin duda, este trofeo es una de las mejores piezas que se pueden cobrar, y hacerlo no es nada fácil, aunque lo parezca cuando se embarca en el Aura Marina. En ese mismo barco, Jorge y Jaime, los hijos de Óscar, continúan la tradición familiar, y Jorge, el mayor, ostenta el récord infantil con el dentón que pescó con tan solo 9 años. El azul del océano está presente en la vida cotidiana de esta isla. Domina siempre el horizonte y convierte a sus habitantes en los mejores aliados para descubrir sus secretos. Con Óscar, sus amigos y su familia, hemos aprendido muchas de las claves de la pesca del peto y entendemos por qué atrae cada vez a más aficionados. Afortunadamente, este océano aún esconde muchas más sorpresas y Óscar está dispuesto a acompañarnos. Pero eso será cosa de otros capítulos de Jara y Sedal. Canarias es un lugar único y su gente, la mejor compañía para descubrir los secretos de la pesca en pleno océano Atlántico. Favorito de Televisión Española, ahora también en el kiosco con la revista Jara y Sedal. Y además las últimas noticias de la temporada y los mejores relatos y artículos de opinión. Jara y Sedal más DVD, ya en tu kiosco.